Minuto de noticias. El presidente viajará hoy a Santa Cruz para aguardar una ventana climática que le permita llegar a la Antártida. Funcionarios del gobierno y del Banco Central se reúnen con el equipo técnico del FMI. Transportistas de personas con discapacidad suspenden el servicio en demanda de un ajuste arancelario. CETERA se reunió con el gobierno y reclamó la convocatoria a la paritaria docente. Alerta roja por calor extremo para localidades de La Pampa, Neuquén y Río Negro. Israel presentó un plan para la posguerra en Gaza. 20 argentinos participan de la edición del Dakar 2024 que comienza hoy en Arabia Saudita. Más información en telam.com.ar y en nuestras redes.